El pasado viernes, aprovechando la festividad de Castilla-La Mancha y que no era día lectivo en los centros educativos, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan organizó una nueva jornada de deporte escolar. Una actividad para los más jóvenes de la ciudad en la que convivieron dos deportes, el fútbol y el baloncesto, que fue capaz de reunir a casi medio millar de niños y niñas en una jornada en la que además se daba cita la solidaridad, pues tuvo también su actividad para recaudar fondos para una ONG de Alcázar. Pues nada, otro año más intentando cerrar esta actividad que creo que es muy bonita tanto para padres como para niños. Este año, pues con un puente bastante interesante, hemos conseguido tener casi 500 niños entre fútbol y baloncesto. Hemos tenido casi 150 niños en baloncesto. En fútbol ha habido 300, casi 400, porque ha habido 50 niños que han repetido en fútbol y baloncesto, salían de una pista, se iban a otra. Y bueno, pues la verdad es que es una jornada de convivencia donde pues todos los niños de todos los colegios pues se juntan, disfrutan del ambiente del deporte, y creo que la verdad es que es muy, muy bonito de cara pues eso, al fomento de la amistad, a las relaciones entre colegios, a todo, que después del mundo un poco que estábamos, que a veces vemos en la tele que hay equipos, que hay problemillas, pues es verdad que aquí los niños se portan genial. Hay una convivencia tremenda entre ellos, los veis, están jugando unos de un colegio, otros de otro, y bueno, la verdad es que se fomenta muy bien la amistad entre ellos. Los cerca de 500 niños y niñas, junto a sus padres, madres y monitores, compartieron esta agradable jornada deportiva y de compañerismo, en la que los resultados eran lo de menos, pues la convivencia en armonía y resaltar los valores del deporte eran los principales objetivos marcados. Durante toda la mañana se disputaron partidos de fútbol y baloncesto y se organizó una tirada a portería solidaria a favor de Afanion, Asociación de Familias de Niños y Niñas con Cáncer. El concejal de Deportes, Javier Ortega, que visitó las actividades, puso en valor los fines y resultados de esta jornada. Clausurando esta jornada, que yo creo que es de las más bonitas que hay durante la temporada, en el cual niños de todos los colegios se juntan en el campo de fútbol y en las pistas polideportivas a hacer deporte y sobre todo a convivir. Agradecer el trabajo que vienen haciendo durante todo este año y años anteriores, tanto a Javi Úbeda como a Jimmy, como responsables de las secciones tanto de fútbol como de baloncesto, y también a los delegados de las AMPAs, que al final también sin ellos pues las ligas locales no se podrían organizar. Y bueno, pues esto es una jornada de convivencia en el cual yo creo que ponemos en valor lo que es en sí el deporte, la amistad, la superación, sobre todo el convivir unos con otros, que no haya colores, no hay clasificaciones, los árbitros no se les protesta, da igual el resultado, no ha habido quejas de árbitros, no ha habido quejas de nada, de ningún tipo, porque al final lo que queremos es jugar. Los niños lo que están haciendo es disfrutar de los partidos que hay con árbitros, pero cuando terminan de jugar con los partidos que vienen reglados, se ponen a jugar en las pistas aledañas y a disfrutar todo el día. Los padres también conviven unos con otros, no hay colegios, no hay riña, no hay disputas, y yo creo que eso es lo importante y lo bonito de esta jornada.
De este modo transcurría la festividad de Castilla-La Mancha, con una actividad que otro año más organizaba con todo el éxito esperado el Instituto Municipal de Deportes, llenando las instalaciones deportivas de chicos y chicas que se repartían en fútbol y baloncesto, con más participación en el balompié y con jóvenes que duplicaban participando en ambos deportes durante toda la jornada del 31 de mayo, alargando lo que era el día desde las 10 de la mañana, con muchos partidos, todos ellos de carácter no competitivo. Pues esta jornada han jugado niños tanto al fútbol y al baloncesto desde 5 o 6 añitos hasta 12 años, que son los de sexto, tanto en fútbol como en baloncesto. Lo hacíamos por categorías. Jimmy ha organizado el fútbol, yo he organizado el baloncesto, y bueno, pues se trataba de jugar, no había resultado, no había clasificación, se trata de jugar, se jugaba dos tiempos de 12 minutos cada partido. Y bueno, pues como te he dicho antes, era un poco el disfrutar del deporte y hacer una jornada de convivencia. Casi 500 equipos. Han sido unos 150 en baloncesto y unos casi 400 en fútbol. Lo que pasa es que ha habido casi 50 niños que han repetido fútbol y baloncesto. También se puso en marcha, como novedad, una actividad solidaria que, en colaboración con el Campus de Porteros y a beneficio de la Asociación de Niños con Cáncer, Afanion, sirvió para recaudar fondos de manera divertida. Se trataba de un concurso de tiro a portería en el que por cada disparo se aportaba la cantidad mínima de 50 céntimos y consistía en meter el balón por los agujeros marcados en una pantalla de lona que cubría una portería de fútbol 7. Por otro lado, el Instituto Municipal de Deportes preparó zonas de convivencia para que padres y madres también compartieran momentos entre ellos, para conocerse, mantener una mañana de ocio y diversión con el deporte como telón de fondo. Sí, desde el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento también colaboramos en eso, en que los padres estén a gusto, estén toda la mañana y toda la tarde. Y entonces, bueno, pues ponemos a su disposición mesas y sillas del Ayuntamiento
para que vengan. Siempre son pocas, porque tampoco sabemos al final cuánta afluencia va a haber, pero siempre hay mucha. Y al final, bueno, pues ahí están toda la mañana, están también toda la tarde, hacen comida, hacen merienda, están con los niños. Creo que es lo bonito, estar las familias al completo conviviendo con otras familias, no solo la de su colegio, sino también con los demás colegios, con sus vecinos. Y al final pues juegan niños de un colegio con otro y padres hablan de un colegio con otro. Sin disputas, sin discusiones, que yo creo que es lo verdaderamente importante. Pues es una fiesta de fútbol que, bueno, se juntan todos los colegios, no se juegan nada y pues pasan todo el día jugando y echan unos partidillos, pero vamos, que no se juegan nada, que es todo amistoso. Sí, claro, se montan también una fiestecilla allí en la parte del bar y eso, y hay gente que junta unas mesas, que se junta las familias y bueno, pasan el día comiendo y eso. Así que sí, la verdad es que me parece fenomenal. Porque ellos están jugando, están entretenidos y nosotros también nos estamos relacionando con los demás padres, claro, y los demás colegios. Me parece bien porque están entre los chavales, están entre amigos, entre todos, hacen más amistad y viene bien para eso, para que los chicos entre ellos mismos estén cada día más unidos. Pues desde las 10 de la mañana llegamos aquí. Sí, ahí cada cuadrilla se trae su mesa, se prepara su bebida y su comida, y ahí pasamos todo el día. Luego descansan desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Y los chicos pues irían a jugar con los globos de agua y a pasar el rato. Todos los años, todos los días 31 se hace. Se hace esta y luego se hace el día 9 otra. En la escuela de fútbol y lo mismo, es lo mismo. Para que los niños tengan más unión entre ellos. Jaime Castellanos, España. Albert Daniel, Didecán. Bien.
muy divertido. El fútbol es muy divertido y es muy divertido. Sí. Sí. Hemos jugado un partido, hemos ganado 3-2 y nos lo hemos pasado bien. Sí. Yo 3. Yo en baloncesto, 5. Yo 3. Yo en el fútbol cuando hemos ganado 3-2 he metido 3 goles. Yo he metido uno en propio. Que os lo paséis muy bien los que están viendo esto. En definitiva, Alcázar vivió una jornada de convivencia entre niños y niñas con sus progenitores y monitores, de manera lúdica y solidaria. Actividad con la que se refuerzan los lazos entre niños, pero también entre adultos. Sirve de tiempo para la diversión, la amistad y el intercambio de ideas e inquietudes, con su hueco para la solidaridad y también para los reconocimientos, porque desde el Instituto Municipal de Deportes y las asociaciones de madres y padres de alumnos se quiso rendir un homenaje a José María Hernández, más conocido como Jimmy, por la labor que viene desarrollando por el deporte escolar durante tantos años. Como colofón de la jornada, se celebró un sencillo acto de clausura en el que el concejal de deportes, junto a los monitores de las actividades, hicieron entrega de medallas a todos los participantes, para que, además de buenos momentos, se llevaran a casa un recuerdo en forma de trofeo. Thank you.
Aquí está Olaya.